tenemos 3 minutos del segundo tiempo, 0-0. Uruguay que comienza en este segundo tiempo con el protagonismo. Uruguay crece en el campo de juego. El tiro libre lo va a hacer Federico Valverde, le va a colocar dentro del área porque va Araujo. Va también el jugador José María Jiménez, va Godín. Uruguay ha ganado todo el primer tiempo en el área de Paraguay, 0-0. Que sea, muchachos, viene el centro de Federico, le hace frontal, golpe de cabeza y va a ser tiro de esquina. Va a ser tiro de esquina para Uruguay, otra vez Federico Valverde que está colocando buenas bolas. Para mí de buen partido el jugador del Real Madrid. Es córner para Uruguay por la tribuna olímpica y Colombia será este segundo tiempo. Espera Godina, paso lista, espera Lucho, espera Núñez, espera Vecino, espera Josema, espera Araujo. Van todos los Panzer metidos dentro del área, los soldados celestes con golpe de cabeza para buscar el primero y la victoria. Darío habla ahí con Godínez porque Gómez va directamente sobre el capitán uruguayo. Es tiro de esquina para Uruguay, lo va a hacer Federico Valverde, se va a ir abriendo sobre el punto del penal, todo como un racimo. Viene el centro dentro del área, ya se acaban para el segundo palo, le va a quedar para Pelistri, queda la pelota para Oliveira que la divide otra vez para arriba en la media luna, va a sacar otra vez Gómez, queda para Vecino, queda para recuperar ahora el jugador Pelistri, rebota en Sanabria, recupera Godina, Godina hacia adelante, buen toque para Lucho dentro del área, la pelota para Lucho, tiro gol, ¡gol! ¡Gol! ¡Uruguayo Suárez! Suárez, el error en la salida de Paraguay. No dispara Lucho Suárez, que se metió al pistolero. Como siempre, como tantas veces, en el minuto 5 del segundo tiempo, Uruguay nos hace soñar. Suárez nos hace soñar. Uruguay gana en Asunción. El camino rumbo a Qatar está vigente. Uruguay puede, claro que puede. Suárez, en el momento clave del partido, cuando más lo necesitábamos al goleador histórico, aparece de volea Luis. Luis no da esperanza. Uruguay le gana a Paraguay en Asunción y la olla está caliente pero pintada de color celeste. Uruguay 1, Paraguay 0. Eterno pistolero, el mejor centro delantero que he visto, con la camiseta de Uruguay. Una bestia Suárez, le dieron una media pelota, no la pudo controlar de derecha, pero después que picó, se perfiló, acomodó esa izquierda que es tan matadora como la derecha, cuando carga el fusil, cuando carga el arma, aparece Suárez para darle a Uruguay 3 puntos. ¡Gol de Suárez, pistolero eterno! Es el gol 66 de Suárez con Uruguay. Vamos que vamos, en Fútbol País.